Aquí estamos de nuevo y esta vez, como veis, estoy muy bien acompañado por uno de los grandes clásicos de la amplificación y en general del mundo del rock, ¿vale? Se trata de Marshall, una de las grandes marcas de amplificación y quizá una de las más reconocidas de todo el mundo, ¿vale? Esta vez vamos a hablar de un modelo que han sacado hace poquito, lo han presentado hace muy poquito y es un poco novedoso. Es el JCM2550, ¿vale? Y el diseño es el modelo 2525C, ¿vale? La CD Combo. Resumiéndolo así un poquito, es un JCM en toda su esencia, ¿vale? De aquí no tenemos selección de canal, simplemente tenemos una operación con dos modos, que es el low, ¿vale? Es el que tengo ahora. Y si cambiamos al high, sería este. Jugamos con una potencia más bajita y con otro jugamos con una potencia bastante más alta, de tal forma que podamos, pues en función del sitio que vayamos a tocar, si necesitamos más tralla, metemos aquí, si necesitamos menos tralla, pues vamos al otro. Como decimos, muy sencillo, para que lo veáis, tenemos input gain, ¿vale? Ganancia que le damos a la entrada, lead master, que ahora explicamos para qué es, el output master es el volumen general del ampli, ¿vale? Para que no nos hagamos líos, agudos, medios, graves y presencia. El input gain, vamos a apretarle ahora a 3 cuartos. Ahí redujo un poquito más. Si le apretamos más, tendríamos esa pegada. Ahora bien, vamos a ponerlo aquí. Y el lead master, a nada, ¿veis? No hace nada. Subimos el lead master. ¿Veis? Es un sonido limpio. Ahora bien, si jugamos un poquito aquí a la mitad, pero aquí le apretamos, sonido lead siempre se ha asociado un poquito a solos de guitarra. Lo que hace el lead es añadirle al input ese empuje, ¿vale? Es como un booster, podríamos decir, el funcionamiento, y nos añade esa pegada. Entonces podemos jugar con el gain a tope y menos lead, o al revés, es decir, queremos aquí un poquito más de caña, como tengo ahora, pues vamos a darle. Para hacer pack mutes y demás, nos va a dar esa distorsión y esa ganancia. Lo mismo, si pasamos aquí al high, pues va a pasar exactamente lo mismo. Clásico tradicional de Marshall, lo que viene siendo un sonido hard rock, con cuerpo, con caña, con potencia y que nos dé ese empuje y ese punch que necesitamos para obtener este sonido. La opción de combo, pues muy fácil de transportar, un 14 pulgadas con potencia suficiente para tocar en cualquier sitio y tener ese sonido. Vale, recordad, Marshall modelo 2525C. Como siempre deciros, pasaros por aquí para verlo, probarlo, aunque nosotros intentamos grabarlo siempre con ese sonido fiel. Si lo veis en directo, seguro que os mola más. Y en cuanto a la guitarra que tengo aquí, pues el otro día subimos una foto de ella, que uno se la llevaba de la tienda, menos mal que la enganchamos a tiempo, porque se la llevaba seguro. Y es una edición especial que ha presentado Fender este año, que es la Black Boot Malaysian, ¿vale? La madera negra de Malasia, podríamos decir. Principalmente porque la madera que usa aquí es esa madera. Como veis, es una Telecaster, pero es un poco atípica, ¿vale?
Empezando por la madera que usa, que no es ni aliso, ni tilo, caoba, fresno, sino que es black oak, que es madera negra de Malasia, es como una caoba de allí, por así decirlo. Y las pastillas que monto son unas P90, ¿vale? De Fender. Más caña, más cuerpo y un poquito más de punch. Vale, para que veáis si ponemos el sonido limpio, es como suena la guitarra. Tiene ese sonido típico de Telecaster. Pero el limpio no llega a sonar del todo. Tiene el sonido típico de Telecaster, pero no tan agudo. Tiene un poquito más de cuerpo gracias a las P90 que hacen que tengamos esa pegada y ese punch. El mástil es de arce, ¿vale? Pero tiene algún detallito de ojo de pájaro, ¿vale? Si nos vamos fijando, pues en los trastes, ¿vale? Se puede ver. Y es una guitarra muy cómoda, con mucha pegada, y es una edición que solo va a estar disponible durante este año, ¿vale? De las ediciones limitadas que saca Fender, y que durará muy poquito, y además, todavía decíamos, vuelan las guitarras, me decía, no creo que vuele con el precio que tiene. Vuelan porque hay muy poquitas unidades en el mundo, entonces, cuando se acabaron y no hay más. Como siempre, pasaros por aquí para verla, porque la verdad que destaca mucho la atención, incluso aquí, gente que no somos muy de Telecaster, es una guitarra que nos llama mucho, nos gusta, y el sonido es muy potente. Así que nada, aquí os esperamos para que paséis a ver todas estas novedades. No os recordad dar las likes, suscribiros a nuestro canal. Cualquier pregunta, cualquier duda, dejándola por ahí que... responderos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Thank you.